live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Iniciando un nuevo programa, también empezando la primavera, y todas juntas otra vez, con Mabel Trifaro. ¿Qué tal, Mabel? ¿Bien? Hola, muy bien. Sí. Bien, vestida de primavera. ¿Tás? Vestida de primavera, y estamos floridas. Con flores, también. Estamos con arreglos. Empezando muy con bien. Con la primavera. ¿Qué mañana? ¿Sí? Mañana. María Amelia, bien, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina. Se te ve bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Augusto? Oh, muy bien, encima de mala primavera, se viene el día del estudiante y yo con ustedes soy un constante estudiante. Bien. Me tienen, y además, me aprendiendo. Bien, bien, Augusto, bien. Y además, estás estudiando tu materia. Claro, sí, abogacía, también. A pleno ejercicio. También a full. Ahora, además de la primavera y el día del estudiante, aprovechar los profesores ya que es el día del estudiante, bueno, para los parciales estudiando. Ah, bueno, bien. Es la mejor etapa de la vida. Es verdad, sí. Es muy lindo, aprovechando. La disfruta en el momento. Exactamente, pero por eso la estoy disfrutando, porque ya me lo comentó tantas personas que es la mejor etapa, que bueno, vamos a hacerles clase. Tratar de disfrutarla, porque realmente la disfrutamos después, decimos qué lindo era. Qué lindo la etapa, qué. Claro, muy bien. Bueno, también saludamos a la comunidad judía, que hay muchos en la Argentina y están celebrando el Año Nuevo, Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año. Que dura como una semana. ¿El año? Y lo empieza el año 5778, porque empiezan a contar desde los comienzos del hombre. Se remontan. Está bien, son los hermanos antiguos, de ahí vienen todas las tradiciones. Las demás, es un pueblo que mantiene su tradición, esté donde esté, en el país que esté, muy valioso. Esa forma ejemplar, la forma de mantener su identidad. Siempre es el pueblo judío. Son argentinos, alemanes, españoles, pero siempre es el pueblo judío. Están de celebración. De celebración. A lo mejor vamos a ver fiesta por acá cerca. Acá al lado tenemos la comunidad judía, una de las más importantes. Estamos de América. Estamos en Florida, provincia de Buenos Aires. En Florida, provincia de Buenos Aires. Acá al lado tenemos esta comunidad Landrotacol, que vinieron de Alemania en épocas difíciles, como han pasado todo en el año 46, por ahí. Landrotacol quiere decir a pesar de todo. A pesar de todo lo que pasaron, vinieron acá y empezaron de nuevo. Esa es la resiliencia. Empezar una nueva vida. A pesar de todo lo que pasaron y tuvieron que emigrar, y eso es lo que siempre están contando. Ahí está, Yanato, vamos, acá. Y el deseo es que empiecen un año dulce, ellos, y próspero, comen las manzanas y la miel. La miel, ese es el buen deseo. Es un año de reflexión, de pensar todo lo que se hizo esta semana, todo lo que hicieron en el año anterior, una evaluación, ese es el sentimiento. Y para empezar de nuevo. Y termina mañana con la última estrella. Con la última estrella, termina mañana. Por eso acá dentro de un rato se están preparando. Toda esta cuadra está afectada al operativo de seguridad y de preparación, porque hoy reciben mucha gente. Bueno, así que tengan un buen año. Compartimos mucho, particularmente acá en Florida.
son muy abiertos desde hace años, que empezaron la relación con la Iglesia Católica, de amistad, muy ejemplar, empezar a conocernos y así seguimos. Buscar los puntos. El grupo interreligioso. El grupo interreligioso, que es emblemático. Y el otro día estuvimos con los de la comunidad alemana, protestantes alemanes evangélicos, vinieron a compartir el Shabbat, que es la celebración de los viernes. Los viernes. Y yo estuve también ahí acompañando, viendo este del grupo interreligioso. De alguna manera soy parte, en sí son como los primos. Yo soy católica, pero cuando hay una celebración, me llaman y compartimos. Claro. Tenemos una relación de hace 30 años. Que no nos divida la relación, la religión. No, al contrario, que nos una. ¿No? Hay muchos puntos en común. Muchísimos. Y respetamos las diferencias. Por eso han hecho mucho, están muy avanzados, y aparte esa es una comunidad que aporta mucho, muy solidaria, muy involucrada con toda la comunidad también. Así que nos llevamos muy bien y es muy importante. Y es muy lindo ambiente, muy cálido. Muy cálido, muy activo, súper activo. Sí, tiene que ir, porque yo a mí me invitaron, pero no vas a tener que ver lo que es. Es muy invitada, pero es un placer, es muy linda. Muy lindo. Cuestión de tiempo. Bueno, bien, ¿y qué más tenemos hoy? Tenemos el día, ayer fue el día del chamamé. Mirá qué lindo el día del chamamé, argentino. ¿Tenemos un chamamé para pasar? Tenemos un chamamé. Porque eso levanta mucho. Chamamé, ¿tenemos el kilómetro 11? Ese es el más lindo. Un chamamé bien movidito. Acá. Este es un zapucarle ahí, ¿no? Esa alegría y a la vez melancolía. Sí. El grito de los paisanos, mira cómo bailan así. Baile típico del litoral argentino. Es divertido con este bandoneón. Lindísimo. Acordeones. La verdulera. La verdulera que lo llaman. Lindo baile, mira. Es lindísimo, me encanta, muy alegre. Muy alegre, muy alegre. Muy alegre. Porque sale después de los asados donde han brindado. A mi nieta a la exposición rural. ¿Y? A ver los animales. Sí. Con esto se enganchó. Vamos. No, así estaba. Tres años. Le encantó el chamamé. Es que muy alegre, muy alegre. Bueno. Muy alegre. Tenemos muchas celebraciones en la semana. Sí, mucho. Así que bueno, empezamos con algunas efemérides. ¿Qué te parece? Bueno, sí. El 20 de septiembre, Día del Jubilado. El Día del Jubilado. Se conmemora en esta fecha en recuerdo de la primera ley de jubilación, la ley 4349, que fue sancionada el 20 de septiembre de 1904. Por el presidente Julio Argentino Roca. Mirá, y era la jubilación para los estatales. Exacto. ¿Viste Roca? Qué bueno que es eso, que tantas veces le ven alguna es otra historia. Muy criticado Roca. Pero, muy criticado, pero bueno. Pero ¿cuánto es el padre de la Argentina moderna? Es. Claro. ¿Sí? También fundó el servicio militar obligatorio, ¿no? También, y el puerto, el hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Ya ves que por muchos años a los jubilados se los llamó clase pasiva. Sí. ¿No? Sí. Y realmente ahora uno ve jubilados muy activos, ¿no? Porque en realidad hay jubilados que trabajan por necesidad. Son jubilados y no les alcanza la jubilación, tienen que trabajar. Pero hay muchos grupos de jubilados, hay centros de jubilados, hay nos faltó la. Sí, lo que viene del Parlamento de la tercera edad. Alguien que iba a hablar sobre los jubilados, sobre el Parlamento. Claro, la estuvimos esperando, no sé, le habrá pasado pero algo. Está en otras actividades en este momento. Pero acá en Vicente López está ese Parlamento de la tercera edad de los adultos mayores, que presentan proyectos, porque todo uno llega a jubilarse cuando está en el punto máximo de la experiencia. Exacto. Muchas veces acumuló tanto, está tan cargado, sabe tantas cosas de su profesión, de su actividad, de su gestión, el que fue funcionario, que llega a ser un maestro también. Y todo eso hay que volcarlo. Y ahora como la vida se ha prolongado, en este Parlamento de la tercera edad,
Es un parlamento asesor del legislativo, entonces hay pocos. Son los viejos ancianos, ¿no? Los consejos de ancianos que decían antes. La jerosía. Claro, ahora están súper activos. Totalmente. No, vos sabés que hablaba con un coordinador de viajes de jubilados, porque los jubilados viajan mucho ahora. Sí. Y me decía, me canso más con los viajes de los jubilados que con los de los estudiantes. Y me dice, yo coordino viajes de estudiantes. Los estudiantes bailan toda la noche, eso sí, pero después duermen todo el día. Y acá al revés. Los jubilados, dice, no. Dice, quieren ir aquí, quieren ir allá, quieren disfrutar de todo lo que no disfrutaron en su vida, claro, ocupacional, ¿no? Porque, bueno, estuvieron muy ocupados durante la vida y ahora que... Y además la vida cambió tanto, porque antes, cuando el que ahora es jubilado, que es un adulto mayor, cuando eran jovencitos o niños, no tenían esa disponibilidad de salir como ahora los chicos. No, para nada. No se permitía salir tanto. No. Entonces ahora salen, bailan y hacen lo que no hicieron. Una que no les permitía porque la sociedad era más restrictiva. Costumbre de hace 60 años atrás era diferente. No, pero ahora se ven los jubilados que van, se arreglan, van a bailar, a nadar, clases de tango, salsa, bachata, salsa y bachata. Están muy activos los jubilados ahora. Muy activos, es como empiezan una vida otra vez. Y bueno, esa es la idea de la palabra del jubilado, el júbilo, ¿no? Que no sé. Sí, la edad jubilar. Sí, sí, por después mucho tanto tiempo. Esfuerzo. Claro. Sí. Aunque, bueno. Pero mira, pasan cosas también, la FIP, todo esto le sigue rebanando un montón de plata a los jubilados. Sí, es el tema, el júbilo se queda. El júbilo se queda. Cuando uno mira los recibos de sueldo de los jubilados, dice, bueno. Es muy injusto porque. Sí. Júbilo está por ahí nomás. Claro, porque le recortan mucho el gobierno cuando ya no tenés mucha opción de ganar más plata. Y bueno, se pagó la jubilación, se trabajó y le hace un recorte demasiado importante. Yo me acuerdo que antes decían que hacían falta 5 trabajadores para mantener un jubilado, claro, ¿no? Yo no sé si ahora será igual, pero realmente no hay tantos trabajadores, no hay tantos aportantes. Eso y pasa. Hay muchos jubilados y se prolongó mucho la vida, porque antes era, claro, 65 se jubilaba, 75, 80. Y ahí se cortaba la vida. O antes. Claro. Y muchos no llegaban a disfrutar la jubilación. Y ahora, digo, eso también hay algunos proyectos para ampliar alargar la edad jubilatoria. En algunos casos puede ser, porque muchas veces los profesores míos de la facultad dicen, no, la verdad que yo me querría quedar un tiempo más, pues, porque cuando es intelectualmente capaz, está en un auge en esa edad. Claro. El tema son los trabajos más, los trabajadores más físicos, bueno, ahí sí. Sí, bueno, pero un trabajo intelectual cansa también, pero es otro nivel. Claro, sí, sí. Bueno, tenemos muchas cosas también. Bueno, a ver, un 20 de septiembre de 1880 el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley que establecía la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, enviado por el presidente Nicolás Avellaneda. La legislatura de la provincia de Buenos Aires sanciona el 26 de noviembre siguiente la cesión de la Ciudad de Buenos Aires para la capital federal. Mira, después de mucho trajín, porque ya Rivadavia lo quiso hacer. Y venía, la lucha entre unitarios y federales frenó todo eso, porque no, digamos, los federales no querían que fuera Buenos Aires. Claro. De ninguna manera. Entonces, habían propuesto Rosario, Santa Fe, otros lugares. No, cualquier lugar menos, después Belgrano fue también. Bueno, Belgrano estuvo el asiento, en la época de Avellaneda estuvo el asiento del Poder Ejecutivo en Belgrano, donde ahora es el Museo Sarmiento. El Museo Sarmiento. Fue por una cuestión más que nada de las rentas, ¿no? Por donde se centraba que terminó siendo Buenos Aires, ¿no? Claro. Y también el puerto. Claro, ese era el problema. La reclamación de los impuestos. Todas las redes ferroviarias llegaban al puerto, también Inglaterra tenía solapadamente, influía para que todo confluyera en un centralismo de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ahí después de mucho se hizo y capital, donde están en asiento las autoridades nacionales. Y después de esta constitución de 1996, se le dio otra vuelta extraña y se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cambió la situación y se hace una mezcla.
Ya eso no dijimos que con la federalización se creó la ciudad de La Plata, claro, como capital de la provincia. Porque además está el mismo nombre, eso confunde. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, es como el DF, el Distrito Federal, ya hoy nos acordamos ahora de México. También de México, hay que mandarle manera de... un abrazo para México, un abrazo. Solidarizamos. Para Puerto Rico. Puerto Rico, sí, un abrazo también para Puerto Rico, de todos nosotros. Para todas mis amigas mexicanas, que tengo unas cuantas. Ojalá que no haya pasado. Si no están afectadas, igual, porque está todo convulsionado. Está todo convulsionado. Sí, sí, y lo peor, que decían que sonaban las alarmas, porque allá cuando viviste en esa alarma. Cumplían los 32 años del gran. Del 85. Claro, qué extraño, ¿no? Terremoto. Sí. Y la gente al principio no creía que era un terremoto, sino que creía que estaban recordando el terremoto de hace 32 años. Así que fue una confusión grande en la sociedad, ¿no? Esas cosas fuertes que suceden, lo toman con tanta naturalidad ellos, sí, ¿no? Los mexicanos, yo estuve muchas veces viajé y lo toman con total naturalidad, y yo que la tierra tiemble. Sí. Bueno, en Chile pasa lo mismo. La verdad que a mí cada vez que iba, ojalá que no me toque un terremoto, porque es una cosa muy muy fea. ¿No sentiste así? Nunca. No. ¿Tú viste tu hijo? Mi hijo vivió en México por trabajo. Y sí, no pasé ninguno. Yo sentí el año pasado cuando estuve en Roma, el último día, el remesón, un poquito. Y después me acuerdo ese de Caucete que fue acá, también se movió las arañas acá en Buenos Aires, pero cosa mínima. No son. Ni el ciclón, el huracán. El huracán, qué terrible, qué fuerza que tiene la naturaleza. Terrible. Una fuerza terrible, parece que estuviéramos en tiempos apocalípticos, porque las fuerzas de la naturaleza son enormes ahora, más desbordadas que en otro tiempo. No será una alerta a nuestro accionar. Estuve escuchando a un ingeniero que hablaba del tema y decía si tenía relación con todas las pruebas que se estaban haciendo, y dijo que no tenía nada que ver. Que son cosas de... Y son cosas de la naturaleza realmente que no... Cíclicas. Sí. Bueno, y hablando ahora de todas estas catástrofes que están pasando en el mundo. Bueno, les mandamos ahí mucha fuerza a todos. Y de paso, que se contacten con nosotros a ver cómo es la situación. Ahí por las redes sociales, por Entonces, Facebook. ¿Cómo nos contactan con nosotros? Que somos los historiadores en red en Facebook y @ la historia red en Twitter. Los números de teléfono son 2053-6104 y 2076-7776. Y el número de WhatsApp es +54 911 28 17 82 74. Quería comentar una cosa más, que estamos acá, ya está con el celular ahí, es que estamos ahora en vivo, así que nos pueden seguir en la página puedan seguir por Facebook. Muy bien, todo así les dije a todos y no se dan por aludidos. También hay que llamar por teléfono. Le habíamos pedido que llame también a otra persona que sabe mucho de... Porque ahora viene el voto femenino, para que nos llame. Pero bueno, les cuesta a la gente llamar. Ya nos acostumbramos. Pero por suerte nos ven mucha gente. Cada vez nos ven más. La página, la verdad, va creciendo día a día. Y por eso estamos muy agradecidos a la gente que nos sigue. Muy bien. Y te pone me gusta, pero bueno. Muy vamos bien. A seguir progresando. Bueno, ¿qué más tenemos? Es el día de la cosmetóloga también. Todo lo lindo. Está bien. Bueno, mira, en 1979 Jorge Luis Borges y Gerardo Diego reciben el premio de literatura castellana Miguel de Cervantes. Muy bien. Muy buenos premios, pero nunca le dieron el Nobel. Nobel. Y bueno, y en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe que tras 9 meses de investigación
documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención con 8.961 casos desaparecidos. El informe se conoce con el nombre de Nunca Más. Es 8.900, inflan todo esto, pero bueno. Bueno, hay distintas opiniones con respecto a eso, pero bueno, fue una época. Una época. ¿Cómo han pasado todos los países? Sí. Las guerras en todas partes dejan secuelas difíciles y también se generan inventos. Pero en vez de vivir de resentimiento, aprender a convivir. Exacto. Y aprender a vivir en democracia, porque no se puede tomar el poder por la fuerza, ni a las pedradas, ni nada. Si no te gusta esperar, si no te gusta esperar, y presentar formalmente lo que querés, lo que decís, pero no agresiones, y se sigue con la misma historia. Sí. No se aprende. No. ¿Eh? Bueno, pero también es el Día de la Paz, el 21, ¿no? Sí. Un Día Internacional de la Paz. Sí, y bueno, que fue establecido en 1981 por la Asamblea General de las Naciones. Sí, estas cosas por decreto hay que vivenciarlas. Sí. Cada uno. ¡Ay, perfecto que llame! Mira, me gusta que llame, porque hoy es el por el voto femenino. ¡Ah! La autora del libro. Sí, entonces tenemos de Julieta Lanteri. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Ya estás ahí? Estoy en línea, sí. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes al público oyente. ¿Cómo estás? Qué bien que llamás, desde San Martín de los Andes, ¿no? Así es, desde San Martín de los Andes. Mirá qué bien, muchas veces te he llamado y me gusta que llames hoy porque el 23 es un aniversario del voto femenino y yo tengo siempre mi corazoncito y quiero poner en valor lo que fue Julieta Lanteri para este tema del voto femenino. Y como Ana María de Mena escribió un libro muy lindo sobre esta mujer, no era argentina, pero adoptada ciudadanía. ¿Querés contarnos lo que hizo Julieta? Sí, Julieta hizo muchas cosas. Quizás sea una de las personas que más hizo y con más valentía e ingenio para lograr el voto femenino. ¿En qué año? Ella votó el 26 de noviembre de 1911. En la 1911, es la primera mujer que votó. En la Argentina y en Sudamérica. En Sudamérica. Así es. La cuestión fue así. Habían sacado los registros de votación, se basaban en los registros militares, los padrones. No había como en la actualidad, sino que se sacaba a través de los registros militares. Como las mujeres no hacían el servicio militar, era uno de los argumentos por el cual las señoras no votaban. Pero en realidad no había ninguna ley escrita que impidiera votar. Era una cuestión de costumbre porque estaba vigente el Código de Lesarfil. Sí. Bien, en una oportunidad la ciudad de Buenos Aires sacó una publicación donde invitaba a actualizar los datos en los registros militares para poder votar en elecciones legislativas que se iban a realizar en 1911. Y decía que podían votar los ciudadanos mayores de edad que residieran en la ciudad, que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal. Muy bien. Pero no decía nada del sexo. Y la doctora Lanteri, que era sumamente inteligente... Médica y además farmacéutica, tenía dos títulos universitarios, era muy lectora y recibía correspondencia de muchos lugares de Europa y Estados Unidos. Entonces fue a la parroquia San Juan Evangelista de La Boca, que era el lugar donde ella le hubiera tocado votar si hubiera sido varón, se inscribió y cuando llegó el 26 de noviembre, votó. Quien la recibió, quien firmó la documentación de su votación, fue el doctor Adolfo Saldías, que después de emitir ella el voto, se congratuló y la saludó felicitándola por haber sido la primera mujer que votó en nuestro país y en Sudamérica. Entonces, Julieta, que era muy mediática en esa época y muy valiente, fue a los diarios y lo contó.
Y bueno, al día siguiente y a medida que se supo la información, generó bastante escándalo porque las mujeres no votaban y él no se había atrevido a hacerlo. Claro. Además era una atrevida. Sí, una atrevida, y además era gordita, bajita, digamos, no tenía el sex appeal que de la época, vamos a llamarle así. Ni un marido que la sostuviera. Nada. Nada, era sola. Ella solita. Y bueno, después de eso la Municipalidad de Buenos Aires sacó una ordenanza por la cual prohibía el voto a las mujeres, pero ella ya había votado y pasó la historia. Claro, ya había manifestado su voluntad. Así que mucho tiempo no nadie se acordaba de ella, de esta mujer que vestía de blanco, que era vegetariana, llevaba una vida muy sana. Y luchó tanto con otras mujeres de la época, en el Congreso Femenino. Efectivamente. En 1910 fue el Congreso Femenino. Ella promovió los congresos de la mujer y el niño, junto con otras mujeres muy capaces también como ella, en el año 1916. Claro, estaba Alicia Moró, estaba Elvira Dalepiane. Sí, Raquel Camaña, había un grupo de mujeres muy muy audaces todas. Sí. Lo que yo les quería comentar es que ella en 1913 promovió el Congreso de la Mujer y el Niño junto con Raquel Camaña. Sí. Y ese congreso se reeditó en otros años. Y uno muy importante fue en 1916, en adición al centenario de la independencia nacional. Sí. Lo interesante es que la Organización Panamericana de la Salud considera a ese congreso como un antecedente de los congresos del niño que siguió realizando después. Claro. Nosotros no podemos pensar que, digamos, nosotros podemos ser apasionados porque somos argentinos, porque somos mujeres, pero digamos que entidades internacionales no las podemos sospechar de partidistas o de apasionadas, ¿no? Claro. Esta mujer tuvo una trayectoria extraordinaria, realmente. Sí, y después murió de una manera sospechosa, porque evidentemente hacía mucho ruido su presencia, cuestionaba todo y a toda costa quería ocupar su lugar. Le costó entrar en la escuela secundaria, entrar en la facultad, ejercer su profesión. Por todo tuvo que luchar ella. ¿No? Así es. Ella estudió en el Colegio Nacional de La Plata, que era un colegio para varones. Claro. Y de todas maneras, como ella tenía claro que quería seguir la universidad, sí, y ese colegio habilitaba para ingresar a la universidad, hizo mucho esfuerzo, derribó muchas barreras y logró estudiar en ese colegio. Claro. Y después, bueno, tuvo la posibilidad de ser primero farmacéutica y después médica. Claro. Así que tuvo una vida así, pero sobre todo creo que lo que a ella le valió los logros que consiguió fue su imaginación, su audacia, su entrega, porque esa mujer dejó su fortuna en pos de sus ideales. Ella fue fundadora del Partido Feminista Nacional en 1919. Una adelantada a su época. Claro, se presentó en elecciones legislativas y obtuvo 1.600 votos, que eran masculinos. Evidentemente, era una mujer muy... que no pasaba desapercibida. No, no, y después murió de manera sospechosa. ¿Cómo? ¿La pisó un coche? ¿La pisó un auto? ¿En qué año fue? ¿Que en los autos andaban? Fue el año... 20... El auto es... ella cruzaba una calle habitualmente, iba a visitar unos parientes que tenían ahí en el radio, lo que es la zona céntrica de Buenos Aires, y cruzando la diagonal sur, sí, un auto marcha atrás a las 3 de la tarde en pleno día, la atropelló. ¿En qué año eran autos? Eso fue en 1932. Claro, no eran los autos de ahora. No, y además ella no era tonta, sabía cruzar la calle, era pleno día. Probablemente no la quisieron matar, probablemente lo que quisieron fue amedrentarla, claro, porque ella había recibido algún tipo de mensaje y de amenaza, como figura en una nota de Adelia Di Carlo,
sí. Caras y caretas, con motivo de su muerte. En la necrológica de Elia de Carlos le dice que la doctora Lanteri temía por su muerte. Lo que sucede es que fue un accidente, una situación de mucha mala suerte, porque ella cuando cayó golpeó la cabeza en el cordón de la vereda, estuvo 2 días y pico en coma y finalmente falleció. Quizás si hubiera caído de otra forma hubiera estado herida, pero no la herida no mortal. Pero de cualquier manera, lo sospechoso es que el acta policial donde está radicada la denuncia del accidente, donde está la matrícula del automóvil y el propietario del automóvil, está manchado como si se hubiera volcado encima algún líquido que no permite leer la matrícula ni el nombre. Pero al día siguiente del accidente, el diario El Mundo publicó una gacetilla, porque la doctora Lanteri todavía vivía, estaba internada, pero digamos estaba viva, y comentó que el automóvil, no recuerdo la matrícula, pero sí recuerdo que la manejaba un personaje que era el líder de la Liga Patriótica Argentina, una persona en una entidad conocida por amedrentar gente, por digamos una suerte de parapolicial de aquella época, ¿no? Que se le han comprobado algunas muertes, y bueno, este sería otro caso. Sabiendo que el vehículo era de esa persona, no es raro, es decir, no fue un accidente casual, fue un accidente provocado claramente, ¿no? Claro, mira, me gusta rescatar esto porque el voto femenino se le atribuye a Eva Perón, que realmente logró que se habilitara, se constituyó la ley, se decretó de manera definitiva. Pero tomó los antecedentes de estas mujeres que lucharon sola, porque Eva Perón tenía a Perón al lado, estaba en el poder. Mil elecciones en San Juan, ¿eh? Sí, fue la primera provincia que hubo elecciones. Claro, pero tiene mucho valor esta mujer que lo ha hecho sola. Alicia Moró de Justo lo tenía, a Juan B. Justo, desde el piano también, muchas otras. Ella creo que es la única que estaba sola, porque se había casado con un hombre mucho más joven que ella, que no le aportó nada, al contrario. Y además, hay porque esto también me parece significativo para rescatarlo. Con respecto a que la quisieron callar, y es que las cosas, lo que pasó con sus cosas, con su casa, con su hermana, ella vivía con una hermana con un montón de perritos, tenía un montón de mascotas. Claro, en lo que hoy es el partido de Berazategui. También vivió acá en Olivos un tiempo. Y también vivió en Olivos, donde instaló una clínica con otros médicos de ahí de la zona. Yo creo que vos, Cristina, tenés escrito algo, porque yo de un libro tuyo para el libro mío, para la tercera edición, tomé material de ahí. Hemos cambiado, yo uso también tu libro mucho, que me encanta. Así que bueno, ese tipo de cosas, una venta medio fraguada, muy mala vida de su casa, mataron sus mascotas, todo ese tipo de cosas también hablan de la lucha que tuvo esta mujer pionera para sembrar la inquietud y antecedentes, y en defensa de tantas mujeres, el derecho a elegir de las mujeres argentinas, ¿no? Y a ser elegidas, el derecho derecho cívico, porque no es solo votar, también ser elegida. Eso, exacto, ¿no es cierto? Es más amplio. Y otra cosa que también es digna de subrayarse es que, a pesar de que ella era así tan ferviente y entusiasta por el voto femenino, por los derechos de las mujeres y los niños, era una mujer sumamente femenina. Incluso hay declaraciones en el diario Crítica donde ella dice: nosotros amamos a los hombres, pero queremos ser sus compañeras y trabajar a la par, no queremos estar detrás. Esto también, y la ropa que ella usaba en las fotografías que se conservan, toda de blanco. De blanco, como las feministas inglesas, pero además con alforcitas, con puntillas. Y las personas que yo entrevisté, que la habían conocido siendo niñas, me la describieron como una persona así muy cuidadosa en la manera de sentarse, en los modales. O sea, era una mujer de mucho carácter
y muy femenina al mismo tiempo, que eso también es, es un valor. Me parece que es para destacar, claro, ¿no? O sea, era una feminista, pero no era, no era ni antimachista ni de modales no femeninos, ¿no? Claro. Me parece que también es muy meritorio para subrayar, ¿no? Bueno, muy bien. Mira, te agradecemos mucho. Muy interesante. Muy lindo esto. Muy lindo todo lo que contás y todo lo que ilustra a la gente sobre la importancia del voto femenino y los antecedentes, ¿no? Los antecedentes donde se basaron, y se lleva generalmente los logros, es como el que hace el postre, se lleva todos los aplausos. Ahora lo consolidó Eva Perón, pero hay que rescatar esta persona que tanto hizo. Sí, tanto luchó. Tanto luchó y tanto le costó, ¿no? Tenemos que ir al corte. Bueno, muchas gracias. Que lo hayan hecho y muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de contar estas cosas. Sí, para vos también, que llamaste desde San Martín de los Andes. Un gusto escucharte. El sur de la República Argentina. Exacto. Un abrazo, gracias. Bueno, tenemos que ir al corte ahora. Chao, chao. Gracias. Vamos al corte de la radio. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero... Permito contestarme al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? ¿Pudo haber nacido siempre masculino? ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? ¿Cómo estoy aquí a que se me tome para esta cosa? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. ¿Podrá haber diferencia? Podrá haber diferencia, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Invito, señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios, señor! Me alegra que así lo reconozca. ¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Sembrando por donde camino, y así es como cada día yo escribo mi destino.